Buenas, comunidad de YouTube, aquí Darkross al micrófono con el invitado de honores directamente de Italia. Llegó a Chile hace unos días, no me acuerdo cuántos días son, no se acabó la cuenta. Estamos con el top 8 del Mundial de Yu-Gi-Oh! Roger Vera. Preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Roger Vera. Ya es día viernes, así que... No, ya es sábado. Tengo perdido. Pero claro, ya volví hace un par de días y bueno, aquí tranquilo en Santiago de Chile, por todo lo que hice. Muy bien. Ya, pues para otra oportunidad será el título mundial. Sí, hoy día estamos con la entrevista post-mundial, antes tuvimos la entrevista pre. Hoy día va a ser un video seccionado, va a ser por partes, ya que lo más probable es que sea una entrevista larga, una wea así. Y para no, como de aflojera, renderizar un video muy largo, lo voy a partir en partes indefinidamente, así que... da lo mismo. Va a ir variando. Así que vamos a tener varias partes. La primera parte va a ser como hablar con Roger, más que nada, vamos a preguntar cómo está. Después vamos a hablar del deck profile, vamos a ver el mazo. Después vamos a preguntar sobre la experiencia que tuvo en el mundial. Así que para que sepan y se salten el video que les da más flojera a ver, ¿ok? Para que no se les delata. Sí, porque tú mismo dijiste que salió muy largo el anterior y eso, ¿o no? Claro, pero yo creo que igual hay gente que igual ve el video completo o lo escucha completamente. Lo escucha completamente. Sí. Pero bueno, vamos con lo principal de la primera parte. ¿Cómo estuviste en Italia? ¿Te gustó Rimini? ¿Cómo es la ciudad para los que no la conocen? Ya, primero que nada, como está en el hemisferio norte, uh-huh. Es completa la temperatura, o sea, el tiempo es totalmente distinto al de acá. De por sí hay unas 6 horas de diferencia. Uh-huh. Ya, o sea, mientras acá eran las 4 de la mañana y la gente se desvelaba para ver, yo acá allá estaba tranquilo porque eran las 10 de la mañana. Ya. Claro, mientras acá invierno y todos tenían frío, allá había unos 31 grados y uno podía andar en short, en polera. Era demasiado genial. Ahí en y no, hay una ahí. Ciudad muy, muy tranquila. Claro, no, estaba ahí, está muy feliz. Era hermosa la ciudad, era bonita, no sé. Sí, muy verde. Muy verde. Muy verde, muy pacífica, se veía mucho Lamborghini. Mucha Lamborghini. Como Italia. Mucho Lamborghini. Y bueno, yo creo que como el 90% de la gente era rubia, así que imagínense cómo era. El lugar era algo extraño. Para mí se me hacía extraño. La wea loca. ¿Y conociste a muchos de los participantes? ¿O conociste a Oliver más allá de lo que tuvieron? Sí, con Oliver tuve la oportunidad de conversar. Con Calvin Ang también, uh-huh. Que era el campeón de Asia. Dale. Con Chien Juan, el campeón mundial. Que es la amabilidad hecha persona, así, es un tipo muy, muy amable. Y nos enseñó a jugar Chadol y Stellar Knight. Ah, le adelantó el meta. Kiro. Claro, sí, porque antes de venirme, los de OCG nos invitaron todos al cuarto de Calvin Ang a jugar. Estaban como los 10 japoneses, los 10 asiáticos. Y nosotros quedamos como tres, los dos argentinos, yo y el niño de República Dominicana. Uh-huh. Y ahí nos enseñaron a jugar, jugamos con los más OCG y es broken. Es broken. Es muy brutal. Puta. Sí, al primer turno partías con Chocomatch en mano. ¿Qué? Pero al menos te adelantaron en el meta algo bueno. Sí. Y por suerte acá en TCG no existe Chocomatch ni Heavystorm, ni Renace. Pero ahí estaban todos esos, así que era abismalmente brutal. Era brutal, imagínate. Si pero muy amable lo. Heavystorm en el mundial. No, terrible, así el Infinity partía en combo siempre. Sí, vos. Aunque quizás hubiera sido mejor porque te sacaba ahí también el combo si partía segundo, bueno. Sí. Yo creo que hubiera sido totalmente distinto, hubiera sido totalmente distinto el formato. Hubiera sido totalmente distinto, exacto. Pero, de todos los que conociste, como digamos, ¿con cuál tuviste más cercanía? ¿Pudiste conocer a Laguna, el mexicano? Claro, sí, él estaba en el mismo hotel que nosotros. Uh-huh. Entonces siempre lo íbamos para desayunar, íbamos en el mismo bus. Y era una persona muy simpática. Así que sí, tuvimos la suerte de salir con él, también ir a comer y cosas así. Y algo que ha generado controversia, entre comillas, es que como Laguna no llegó al top 8, como ya sabes, algunos de la comunidad mexicana ya, ¿sí? Lo están como boicoteando por no llegar al top 8. ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Ah, linchando. Sí, más o menos así. No, pienso que...
Pienso que es muy fácil hablar cuando alguien no ha estado en una instancia así, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo cada ronda es una final, o sea, en cada ronda te enfrentas a un campeón continental o a un representante de algún país o cosas por el estilo. Y bueno, cada uno mejor que el anterior en cualquier orden, son todos muy buenos. Entonces sí, realmente es realmente difícil. Si yo me acuerdo que yo, por ejemplo, estuve a punto de perder contra McCoffey. Sí, ya. Y dije, sí, yo dije, no, aquí morí, así que aquí ya quedé 2-3 y aquí ya no hice top. Ya, la decepción, pero al fin y al cabo es cosa también de la suerte también. Sí, pues sí, en el que a veces te salen las cartas, a veces no te sale nada. Sí, pues. Claro, hay muchos factores, y como digo, es mucho. No, el segundo y el tercero tampoco salió Fortress. De hecho, creo que ninguno de los tres duelos me salió ni un Gilfrem ni un Fortress, nada. Mal, pues, cuando tres. A puro gadget y trap nomás. Claro, y doble dual. Sí, y al final. Entonces, Fortress tenía que salir y no salió nunca. Sí, no, esa fue una muy. Eso me permitía controlar. Porque el Infernity, las otras versiones, claro, yo pude partir con un Giant X, pero se lo sacaban fácil. Cambio ahora, partía con un Trap Trick, generaba control y lo iba matando de a poquito. Y eso hacía que el mazo fuera muy estable y créeme que me sirvió muchísimo. Sí, bueno, además que tenía el combo de Irrea, Mirmelio en el cementerio, o incluso Team Goldfish, jugaba en Mirmelio para reventar una. Claro. Entonces... Sí, ahí. Bueno, después cuando hagamos el Death Profile, ahí voy a explicar qué cartas no me gustaron y qué cartas me parecieron excelentes. Exacto. Pero... ¿cómo fue ¿cómo se dice? El recibimiento de Konami. ¿Cómo es Konami recibiendo a los mundialistas? Konami se portó excelente, o sea, un 10, un 7, la nota alta dependiendo del país, pero se portó muy bien. Dale. De hecho, cuando llegué a Bolonia, porque Bolonia hay la suerte que es un aeropuerto pequeño. ¿Ya? Entonces hay una sola salida, y en esa salida estaba un staff de Konami. Eran dos belgas y un... Bueno, todo el staff eran belgas, no sé por qué, ¿verdad? Y ahí nos estaban esperando, porque iban tachando nombres en las listas. Uh-huh. Y ahí me tenía que sentar y esperar el resto. Después todos íbamos en una especie de furgoneta hasta Rimini, que era como una hora y media de viaje hasta el hotel. Pero no, o sea, muy muy responsable. O sea, podemos decir que Konami es responsable con su con los representantes, pero no con los demás, weón. Claro, weón. No hablemos de la Rambles. No hablemos de nada de los demás, esto no nos incumbe. Pero bueno, también, ¿cómo abordaste, cómo se dice, el hecho de cuando perdiste el primer duelo? Por así decirlo. Ah, cuando fue contra Oliver. Sí. Sí, porque es que de hecho en rondas, en la primera ronda me tocó contra Donald Thompson. Uh-huh. Y bueno, el tipo usaba, fue con un Jar Jar Hand, y para los que no saben, Jar Jar Hand es mi mejor match. Sí. Así que yo apenas veo que el tipo, creo que parta con un Arsenal, y digo, esto es un Jar Jar. Ya, listo. Y ahí me tranquilicé, porque claro, en la primera ronda de hecho estaba bastante nervioso, más que nervioso, estaba muy muy ansioso. Uh-huh. De hecho, la noche anterior al mundial no dormí nada, pero absolutamente nada. ¿Nada? Fui sin dormir a jugar el mundial. Nada, nada, no pude. Y solo por la ansiedad. Y yo decía, no, ¿por qué no te duermes? Solo por la ansiedad. Y dije, ya no importa, ya vamos, veamos qué pasa. Y cuando ya veo que el tipo jugaba un Jarja, toda la ansiedad se me fue y me tranquilicé completamente. Y ese match lo gané. Claro, ¿no? Y el tipo aparte era muy amable. Y es... Sí, ¿no? Y ese tipo era muy amable, entonces al fin... sin ningún contratiempo, creo que fue 2-0 y ahí me salieron los Fortress, me salió todo, hasta Mind Control me salió. todo. Claro, después en la segunda ronda voy a buscar mi mesa porque me tocaba la mesa 1. Bueno, ya vi, uno analiza a todos los oponentes, entonces yo veo Oliver, me toca contra él en la segunda ronda, digo, ya este juega Infernity, es hora de ver mi match contra Infernity, es hora de saber cómo es. Y veo, y te salía mesa 1, buscaba por toda la sala y no encontraba cuál era la bendita mesa 1. Entonces le pregunto a los jueces, y los jueces me dicen, creo que te tocó un Feather Match. y ahí sí me volvió toda la ansiedad que se me había ido, volvió multiplicada por mil, así.
Obvio, la presión, todo está viendo. Primero, claro, es mi primer futuro match, más encima contra mi peor match. Contra el peor match, encima contra el campeón mundial de Dragon Duel del año pasado. Uh-huh. Que créeme que ese tipo es buenísimo, ese tal es muy bueno. Y yo, claro, yo sabía que todo el mundo lo iba a ver y iba a quedar grabado para siempre. Y dije, no, ya no importa, vamos a darle. Y por suerte el primer duelo me salió, no sé, y bueno, todos lo vieron, me salió una mano brutal. Uh-huh. Una mano que lo controlé, creo que en 3 o 4 turnos, y el duelo era mío. Porque tenía Mirmel, tenía los calles, le había amasado con Rhapsody y removido el cementerio, no tenía nada que hacer. Dale. Ya. Y claro, y después en el segundo duelo, en donde el tipo parte con combo, yo no robo ninguna trampa de mano, ningún hand trap. Sí. Y de ahí ya no pude hacer mucho. Ahí yo perdí el primer duelo y aún así igual estaba tranquilo, porque dije, ya me queda el tercero. Robando una mano decente, el match ya es mío. Uh-huh. Y pese a que no robé una mano absolutamente mala, para como si era una circunstancia, tampoco era una mano muy buena. Ya sí, y aparte creo que me confundí con una Fiendish que la jugué, tengo que meterlo, que la jugué muy mal. Pues creo que me hizo el combo, me sacó mucha ventaja y la verdad no recuerdo mucho su duelo y tampoco quiero recordarlo, pero sé que me equivoqué varias veces. Y bueno, y más que nada era producto de los nervios, la ansiedad y el hecho de saber que todo el mundo me estaba viendo. Dale. Créame que no era muy sencillo, que digamos. Dale. Bueno, esta parte igual fue muy cortita. Vamos a pausar el video aquí, no sé, para que te vaya a tomar alguna agüita. Yo voy a buscar un vaso con agua. Y vamos a seguir ahora. Perfecto. Con el deck profile, ¿ya? Ya, muy bien. Ya. Nos vemos en la siguiente parte.